Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios esta noche. El capítulo que corresponde esta noche es el capítulo número 10. Primera de Corintios, capítulo número 10. Y vamos a leer del versículo número 14 en adelante. Una porción bastante, diría yo, hermanos, bastante elemental esta noche. Bastante, sí, sencilla, pero a la vez importantísima. Y dice la Escritura de la manera siguiente, versículo número 14: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quisiera, o no quiero, que vosotros os hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Quisiera, hermanos, solamente como un complemento leer la parte final. Sin embargo, vamos a meditar del verso 14 al verso 22. Pero como un complemento, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, y de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Aleluya. Gloria a Dios. Tengan la bondad de tomar su lugar. Aleluya. Así como estamos, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias
por la meditación de tu palabra. Precioso Espíritu Santo, en tus manos estamos. Señor, habla a nuestros corazones, dirígenos. Precioso Consolador, Divino Consolador, guíanos, enséñanos, Señor, para gloria de tu santo nombre, oh Divino Salvador. En Cristo lo agradecemos todo. Digan amén, hermanos. Aleluya. De una manera bastante breve esta noche, como dije, hemos leído esta porción de la Biblia que habla sobre uno de los puntos quizás muy elementales en la vida cristiana. Sin embargo, uno de los puntos que ha tenido, diría, durante todo el peregrinar del pueblo de Dios en la tierra, ha tenido una gran participación. Y se habla, como ustedes pudieron darse cuenta, sobre la idolatría. Se habla sobre la idolatría en esta porción. Diría que es un tema, como ya dije, que ha ocupado el pueblo de Dios y se aborda desde los libros del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y llamando al pueblo de Dios a abstenerse de la idolatría, y no solo a abstenerse, sino, como dice el verso 14, a huir de la idolatría. Ahora, hermanos, principalmente esta porción nos señala, diría, queridos hermanos, el celo que debe de caracterizar al creyente en relación a su Dios. El celo que debe de caracterizar al creyente en relación a su Dios. De eso pareciera como hablarnos este capítulo, aunque ya lo dije, varios capítulos, y no solamente capítulos del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, advierten sobre la idolatría. Sin embargo, pareciera necesario en esta época final de la iglesia sobre la faz de la tierra, como insistir sobre esta verdad del peligro que envuelve la vida y corazón de los creyentes en relación a la idolatría. Y el apóstol Pablo lo aborda no solamente en este capítulo, sino en el capítulo anterior, en el capítulo número 8. Habla también en relación a lo sacrificado a los ídolos. Y ahora en el capítulo número 10 vuelve a insistir, aparte de algunos otros pecados y algunas otras actitudes que el pueblo de Dios pudiera tener, la Biblia habla, hermanos, cómo el pueblo de Dios debe de abandonar, no solamente en el sentido literal, la idolatría, sino en el sentido, diría, de influencia y de poderío demoníaco que se esconde a través de la idolatría. Cuando el apóstol Pablo, y voy a directamente en el capítulo 10, habla con respecto a los beneficios que el pueblo de Dios ha recibido o había recibido, hablando literalmente del pueblo de Israel, présteme su atención aquí al frente. Cuando nosotros vemos cómo aborda el tema de los beneficios que estudiamos el martes anterior, todos estuvieron bajo la nube, todos bebieron de la misma bebida espiritual que los seguía, y era Cristo. Es decir, que de los beneficios que se habla, que todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar, todos bebieron la misma bebida espiritual. Sin embargo, se advierte a los participantes de la vida espiritual que nos guardemos,
que nos preocupemos por mantener nuestra vida limpia delante de Dios. El versículo número 12, si quieren pueden verlo, versículo 12 es clásico. El que piensa, ¿qué es lo que dice? El que piensa estar firme, mire y no caiga. Es decir, que se advierte al creyente que a pesar de haber recibido beneficios divinos, se cuide. Porque es una batalla que no parece haber terminado, sino que es una batalla que se ha de librar a diario. Pero dentro de lo que se aborda, dentro de las diferentes menciones que se habla aquí, de murmuración, tentar a Dios, no fornicar, hermano, pareciera que estos aspectos de la vida cristiana, la vida del hombre, son considerados como una derivación de la idolatría. Pareciera que, aunque se habla de murmurar, de tentar al Señor, de la fornicación, más bien se habla posteriormente a la idolatría, en el versículo número 7. Es decir, que lo primero que se toca es que ese pueblo que recibió tantos beneficios de Dios, ese pueblo, dice la Biblia, que cayó en idolatría. Ahora, ¿qué tipo, a qué es lo que nosotros llamamos idolatría? ¿Cómo conceptuamos nosotros la idolatría? ¿Quieren decir algo? Vamos a preguntar aquí a mi hermano, ¿cómo considera usted la idolatría, hermano? ¿Adorar a alguien que no es Dios? ¿Qué más? ¿Alguien quiere decir otra cosa? Generalmente, los voy a ayudar un poco, pero generalmente, cuando hablamos de idolatría, nosotros nos imaginamos un muñeco, nos imaginamos como un bulto, una esfinge, tal vez de animal, de humano, pero nos imaginamos un bulto. ¿No es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Cuando uno habla de idolatría, se imagina un bulto hecho de madera, hecho de hierro, hecho de bronce, hecho de cualquier material. Sin embargo, esta noche me llamaba a mí la atención el hecho del llamado que se hace divino para huir de la idolatría. Porque, hermanos, no es sencillamente un asunto de bulto, sino que cuando la Biblia habla del ídolo o de los ídolos, dice varias cosas curiosas. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Bueno, eso es lo que dije. Nosotros pensamos que es un animal ahí parado, sea un cocodrilo, sea una vaca, sea un becerro como el que hizo Israel. Nosotros nos imaginamos eso. ¿Pero qué es en sí? Hay varias cosas que la Biblia dice, si alguna vez la leen, pero dice que el ídolo nada es. Primero, es nada. Le dieron la forma de cabra o de cabro, grande o pequeño, pero le dieron forma de cualquier tipo. Le dieron forma de humano, o le dieron forma de hermano, de lo que sea, de serpiente, de lo que sea. Pero la Biblia sostiene que es nada. Pero a la vez que sostiene que es nada, también la Biblia habla que hay atrás de ellos, en lo que leímos de este capítulo número 10, lo que leímos, dice en el verso 20, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican. Quiere decir que atrás, no importa el mono que sea adelante, atrás siempre está el mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero el punto es ese. Supóngase usted que dice, no, yo pues mi ídolo es Maradona. Imagínese usted que usted diga, no, mi ídolo es un becerro. No, para mí
Si quieren usar nombres que están en la Biblia, hay una cantidad de nombres que en la Biblia se registran de ídolos. Sin embargo, el ídolo nada es. No importa quién sea, el peligro es lo que está atrás. Y la influencia que no se ve, que la idolatría trae. Cuando uno ve la idolatría, ¿saben cómo es la impresión? Es como una puerta. Como una puerta que se abre al infierno. Como una puerta que se abre para todo tipo de degradación humana, física, mental, material. Eso es la idolatría. Una puerta que se abre a un mundo sobrenatural. Eso es la idolatría. La idolatría no es la vaca. La idolatría no es el becerro. La idolatría no es la virgen. La idolatría no es San Fulano. ¡No es! Eso es un muñeco que alguien hizo, que lo cortó, lo afiló, y si era artista lo decoró y ahí lo puso. Es nada. Sigue siendo madera, sigue siendo hierro, sigue siendo arcilla, sigue siendo el material que han empleado. Pero la idolatría es más que un bulto, es un espíritu, es una puerta a lo sobrenatural diabólico. Y ese concepto es el concepto que tal vez a nosotros se nos ha escapado. Que a la mayoría de los hombres se les ha escapado. De tal manera, que dentro del marco inclusive de la vida cristiana, pudiera de alguna manera haberse traído, hermanos, al medio de la vida cristiana. No digamos lo que sucedió con Israel. Israel hizo lo mismo. Israel trajo sus ídolos. Israel los consiguió en las otras naciones y los trajo hacia ellos. Hubo reyes de Israel que conquistaron territorios, les quitaron sus dioses y después ellos se postraron ante esos dioses. El pueblo de Israel fue invadido de la misma verdad de idolatría. Pero cuando nosotros vemos la historia de la iglesia cristiana, la historia de la iglesia cristiana que se inició aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos nosotros que la iglesia, hermanos, empieza su caminar de una manera espiritual. La iglesia del Señor inicia por la fe. Que no se les olvide, el justo por la fe vivirá. No hay más. No es nada más que fe, creer en el Hijo de Dios. Esa es nuestra salvación. Nuestra salvación no depende de guardar yo algún mandamiento, y menos de la ley anterior. Menos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros, por la fe en Cristo, Él es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Él es nuestra justificación. Y al creer en Cristo, nosotros somos liberados de la culpa, del pecado, de la muerte, del infierno. Nosotros no se dejen engañar, hermanos. No se dejen engañar que a uno le ponen en un papel mandamientos de la ley y le hablan en hebreo y todas esas tonteras que tienen el día de hoy. No. Nosotros estamos basados en la fe de Jesús. El que cree en el Hijo tiene la vida. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿La vida de Dios, sí o no? Pues al creer en el Hijo, la tiene. Esa es la verdad. Y los mandamientos de Dios se resumen en esto. En esto. Ama, ama, ama y ama. Si nosotros amamos a Cristo y hemos creído en Él, esos son los mandamientos de Dios, que creamos en el que Él ha enviado. Literalmente lo dice. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Que crean en el que Él ha enviado. A
Al nosotros haber creído en el Hijo de Dios, hemos entrado al pueblo de Dios, somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, al estar nosotros en Cristo, sucedió el milagro extraordinario, nacimos de nuevo. El Espíritu Santo vino a morar a nosotros por la fe en Jesús. Y luego el Espíritu Santo nos llena, nos bautiza. Y vamos hacia adelante avanzando en la vida cristiana. Ahora, el asunto es que así como la vida cristiana es hermano de carácter espiritual, habrán de venir influencias de carácter espiritual diabólico, pretendiendo apagar la vida del creyente. ¿Llevándola a qué? ¿Llevándola a qué? A la idolatría. ¿Que alguno de ustedes se va a poner de rodillas delante de una vaca, sí o no? No. ¿Pero eso es idolatría, sí o no? No. Eso no es. Ustedes pueden ver tres vacas, ver cuatro muñecos y ustedes no se van a arrodillar ahí. El problema es de lo que pudiera venir el espíritu de idolatría que hay atrás de la aparente idolatría de bulto. Cuando la Biblia señala, hermanos, en esta porción que hemos leído, que el pueblo de Israel empezó a ser idólatra, dice la Biblia que el pueblo de Israel empezó a comer, a beber y se levantó a jugar. Lo refiere como parte de la idolatría. Se levantó a comer, a beber y se levantó a jugar. Ahora, quiero decirles, queridos hermanos, que definitivamente nosotros podemos en alguna manera ser, como dice esta misma porción, ser tentados para que nosotros nos volquemos a la idolatría. Cuando la iglesia nació tan pura, mediante el nuevo nacimiento, la fe en Jesucristo, y hermanos, se sentó ahí. Pero después, el mismo catolicismo trae de vuelta la idolatría. El mismo catolicismo empieza, hermanos, a traer de vuelta la idolatría. Y empieza a meter ahí, en medio de la iglesia, empieza a meter santos, empieza a meter vírgenes, empieza a meter todo tipo de bulto, de representación, de tal manera que en los inicios mismos del cristianismo empieza a perturbarse el caminar del creyente. Pareciera que fuera sencillo, que ahí hay una muñeca ahí viendo para abajo, allá está el otro hermano, la otra representación, quizás dicen ellos, de Cristo, o allá está el otro fulano, San Pedro, cualquier representación, o algunos ángeles, unas representaciones. Pero todo eso, lo único que hizo fue abrir una puerta a los demonios. Por eso es que la iglesia se ha corrompido tanto. Por eso es que la iglesia se corrompió a niveles extraordinarios. La iglesia, habiendo empezado por el Espíritu en la fe del Hijo de Dios, habiendo, hermanos, centrados en las verdades y habiendo regocijadose en la salvación del Señor, la iglesia empezó a tener dogmas, empezó, hermanos, a la iglesia católica, ustedes saben, se empezó a vestir como que fueran sacerdotes del Antiguo Testamento. Empezaron el Papa, los cardenales, a usar las mismas ropas que usaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento no hay ninguna relación con ese ropaje, ni el tipo de sacrificio, ni nada de eso que se mencionaba en el Antiguo Testamento, porque era toda una sombra de lo perfecto que habría de venir en Cristo. Sin embargo, el mismo cristianismo, hablando en general, trajo de vuelta a los fieles, les trajo de vuelta a la idolatría. De tal manera que hoy, hermanos, pareciera que vemos nosotros, cuando vemos retrospectivamente, vemos cómo esa invasión fue tan terrible, que perjudicó la historia de la iglesia, la dañó de una manera terrible. Y queriendo ellos ser santos, fueron profanos,
porque se les metió el diablo de una manera tremenda hasta corromperlos en medio de la idolatría y a través de la idolatría. Ahora, cuando uno ve la historia de la iglesia católica, yo tengo un libro que se llama Babilonia la Ramera, es terrible. Lo escribió un colombiano, no es cristiano, pero hace un análisis histórico de los 260 papas que han habido y habla de todas las muertes, matanzas, crímenes, hermano, abortos y una serie de situaciones increíbles. Una serie de las matanzas de cruzadas y una serie de degradaciones que cuando uno lo lee, entre risas y risas se lee uno y afligido de ver cómo la iglesia pudo haber abierto tanto a llegar a niveles, hermanos, de corrupción y de amor al dinero de una manera terrible y de amor a lo político, a lo social, de una manera terrible. Que fue en esos días, cuando se dieron las reformas aquellas que ustedes han oído. Las reformas, y eso fue hace poco relativamente, las reformas con Martín Lutero, con Karlstadt, con Melanchthon, con hombres que empezaron con Hus, con hombres que empezaron a darse cuenta por la verdad de la palabra, que el justo por la fe vivirá. Empezaron a darse cuenta que fuera la idolatría, que la idolatría no cabía en la iglesia, que debía devolverse al nuevo nacimiento, que debía devolverse a la dependencia del Espíritu. Empezaron a darse cuenta que la idolatría no cabía, porque la idolatría, al abrirle la puerta a la idolatría, empieza a degenerarse, empieza a comer la glotonería es parte de la idolatría. El beber es parte de la idolatría. El juego es parte de la idolatría. Así que todos esos casinos y todas esas cosas, no crean que uno va ahí y raki se gana y algo y raki. ¡No! Es idolatría. Demonios hay en todo lo que es juego, en todo lo que es bebida, en todo lo que es parranda. ¡Hay demonios! Y todo eso vino a causa de haberle abierto a la idolatría. Cuando el hombre le abrió a la idolatría, el diablo lo comió. Y se come a cualquiera. Se come a cualquiera. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, cuando Israel empezó a tener becerros y empezó, hermanos, a adorar lo que no era, inclusive en los días de Balaam, dice la Biblia que lo que se desató a través de la idolatría fue la fornicación. Es decir, que se desató de tal manera que uno de los sacerdotes paró aquel degenere que tenían enclavando a las personas, hermano, con una lanza, poniendo paro a aquel degenere, sacando la idolatría, como lo hizo Moisés, cuando, hermano, deshizo el becerro, porque atrás de la idolatría hay juego. Atrás de la idolatría hay bebida, atrás de la bebida hay glotonería, atrás de la idolatría, sigue el verso 8, hay fornicación. Atrás de, hermanos, de la idolatría hay murmuración y hay, hermanos, desobediencia a Dios. De tal manera que el verso 11 dice: estas cosas acontecieron en figura o en ejemplo. Y el verso 14 dice: hijitos, huid de la idolatría. Que a nadie, yo sé que lo que vivimos hoy, por la gracia del Señor, desde los años 1500 que empezó el protestantismo a, hermanos, a caminar y a mandar a deshacer la idolatría, gracias a Dios, la iglesia hoy es un poco más pura. Porque se ha guardado de la idolatría. El que tiene ídolos, hermano, y le abrió a través de los ídolos, cayó en una serie de situaciones en donde los demonios se apoderan y se apoderaron de la vida de los hombres. Lo que la Biblia dice, que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, lo sacrifican a los demonios. Eso quiere decir precisamente esa potestad que se le da a los espíritus para que ellos tomen control de la vida del hombre a través de una sencilla idolatría.
Ahora esto de la idolatría, hermano, ya en su estado, yo diría, expresivo, ya en su estado real, en donde la descomposición se mete en la vida del hombre, hermanos, es abominable a Dios. Es abominable. Esto es totalmente abominable. La idolatría y sus derivados son totalmente abominables a Dios. ¿Cómo lo puede leer? El juego, la bebida, hermanos, lo que es la glotonería, la fornicación, lo que es tentar a Dios, lo que es la murmuración. Todos esos derivados de la idolatría deben de poner a nosotros conciencia el día de hoy, para que nosotros no tengamos nada que ver con abrirle a la idolatría en ningún momento. Quiero decir algo y con esto voy a terminar. Pero la iglesia del Señor debe de guardarse, como dice aquí la Biblia, huir de la idolatría. Nosotros no tenemos nada que ver, ni debemos de tener nada que ver con lo que es el catolicismo romano. Nosotros no debemos de, nosotros debemos de abominar toda esa estructura papal, toda esa estructura sacerdotal. Es abominable a Dios. Es abominable totalmente. Es abominable. Ellos, como pseudocristianos, abrieron, hermanos, al mundo esta derivación de la idolatría, al grado que se ha, estas situaciones se han enseñoreado del mismo como pueblo de Dios. Y uno no se da cuenta cómo fue, dice, cómo es que la iglesia llegó tan bajo. ¿Cómo no iba a llegar bajo si se había abierto a la idolatría? Ábrale a la idolatría cualquiera que le abra, hermanos, y el diablo se lo harta. Porque los demonios empiezan a poner presión sobre el cuerpo, sobre la mente, sobre la vida. Por eso es que cuando se convertían en el capítulo 19 del libro de los Hechos, dice que venían a quemar todo lo que ellos tenían anteriormente. Traían los libros, traían lo que ellos habían practicado y lo quemaban. Es decir, que terminaban con la idolatría. Es posible que ustedes no tengan ni un muñeco en la casa, ni un becerro al cual le prendan alguna veladora y se pongan delante de él. Es muy probable. Pero, hermanos, mi pregunta será, si en la vinculación que nosotros tenemos con el mundo, no habremos en alguna manera abierto en alguna oportunidad hacia la idolatría o a sus derivados. De tal manera que empezamos a tener una relación con los demonios y empezamos a menospreciar a Cristo, porque el menospreciar a Cristo es idolatría. El menospreciar a Jesús como el Dios todopoderoso, el eterno, el gran yo soy, el menospreciarlo es idolatría. Y aunque no se dé cuenta, está poseído de demonios. El menospreciar a Cristo, hermanos, el vivir en fornicación puede hacer que sea el resultado de una invasión de la idolatría. Por eso la Biblia dice, huid de ella. Porque es precisamente una perturbación continua a la vida del hombre. Murmuradores, despreciadores, porque la Biblia dice, o beberemos la copa del Señor y la copa de los demonios, o tentaremos al Señor. Nosotros no podemos, bajo ninguna, hermano, perspectiva, de ninguna manera, volvernos idólatras. Ni siquiera de los derivados de la idolatría podemos nosotros tener algún tipo de relación, porque tarde o temprano los demonios esos empiezan a tomar posesión de la vida del hombre que le abre la puerta. Si preguntan esta noche, ¿cuántos de ustedes son idólatras? Ya lo dije, tal vez ninguno diría, no, yo de eso no tengo nada. Sin embargo, puede ser que hayan prácticas que nosotros hasta el día de hoy pudiéramos haber arrastrado, que son herencia en alguna medida
de toda esa idolatría que en algún tiempo se abrió. Y la Biblia nos llama a nosotros para que, hermanos, entendamos que no podemos beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar, dice, de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O se atreven a provocar a ira, a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. No podemos nosotros, hermanos, bajo ninguna circunstancia, sea de bulto, sea de herencia, sea de práctica derivada, entrar en la idolatría. Nosotros debemos de reconocer que no hay más que un Dios. No hay más que un Señor de todos. No hay más. Y volcarnos a Él. Amarlo a Él, servirlo a Él. No hay otro nombre, no hay a quien volcarnos, no lo hay. Debemos de volcarnos con todo el alma y todo el corazón y toda nuestra fuerza al amor a nuestro Señor. Porque cualquier actitud de idolatría nos llevará a nosotros, hermanos, a esa influencia y a esos derivados de la misma idolatría, hasta que nosotros seamos prácticamente abominables a Dios. No podemos hoy contemporizar con el mal, ni con la idolatría, ni con la religión pagana. No podemos bajo ninguna circunstancia. No podemos nosotros, hermanos, así como llaman ellos hermanos separados, ni hermanos somos. Nada. Nada. Porque no pueden, hermanos, beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No se puede. Nosotros hemos creído en un Dios celoso. Y debemos entonces proceder en el mismo celo para no vernos atados, hermanos, a las influencias derivadas de la idolatría y de los demonios mismos. En realidad, ha llegado el momento para redefinir nuestro corazón en el celo de Dios y en la adoración a Cristo. De una manera fuerte, en espíritu, en verdad, para que entonces nuestra vida no caiga en la blasfemia, no caiga, hermanos, en la deshonra hacia Dios. Yo les dije que era un tema sencillo y elemental, porque sabía que ustedes no creo que anden ahí con cruces en el cuello, ni cadenitas, ni estrellitas, ni toda esa basura. Yo no creo que ustedes son de esos que andan besando la cruz. No creo que ustedes sean de esos que tienen un muñeco en el cuarto. Pero ¿qué sabemos que otro tipo de derivado de idolatría puedan tener? Que sin darse cuenta uno le abre al diablo. Y cuando uno siente, uno es un devoto, devoto de la mentira, devoto de la fornicación, devoto del pecado, devoto de todo eso, y uno se hace abominable a Dios. Cuando uno viene a la iglesia, se juntan todos y levantamos las manos y adoramos al Señor. ¿Será que Dios se agrada de nuestra adoración? ¿O dirá el Señor, bueno, y estos vienen de beber de la copa de los demonios y ahora vienen a beber de la mía? Váyanse al diablo, man. Porque no se puede beber de la copa de los demonios y beber de la copa del Señor. ¿O provocarán ustedes a ir al Señor? ¡Ja! ¿Quién será aquel que provoque a ir al Señor y pueda quedar ileso? Hermanos, es el momento de apegarnos en espíritu y en verdad por la fe al Hijo de Dios y no movernos fácilmente de ningún espíritu que pretenda
hermano, llevarnos a otros niveles que más tarde se derivarán en pecado y en muerte. Quiera Dios liberarnos de la idolatría, y tal vez no vivimos los mismos momentos que vivía Pablo y los corintios, tal vez no vivimos los mismos momentos, pero de cualquier manera debemos de tener cuidado con la idolatría, porque de una manera sublime o súbita pudiera, hermanos, atrapar su víctima. Que Dios nos guarde. Si ustedes, de alguno de ustedes, tiene alguna práctica que no tolera, dice usted, yo no puedo cambiar, ¿qué me pasa? Yo no quiero ser esto lo que soy. Había que pensar que posiblemente ahí hay una influencia de algún tipo de situación que debe de ser rota. Y es el momento para que nosotros nos apeguemos al Señor. Vamos a orar a Dios, pongámonos todos de pie. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias. Porque Señor, tú eres misericordia. Tú eres gracia. Nos has abierto la puerta a una vida maravillosa. Pero ahora, Señor, ayúdanos a mantenernos en el apego, en la adoración a ti, en espíritu, en verdad. Líbranos de toda idolatría. Enséñanos a huir de cualquier forma de idolatría. En el nombre de Jesús, cualquier forma de idolatría, venimos a reprenderla en el nombre de Jesús. Venimos contra toda fuerza del diablo, en el nombre de Jesús.